Pero cuénteme. Entonces, no me necesitaba. Sí, ¿y eso? Mucho. ¿Y eso para qué? ¿Y dónde está usted, en Bucaramanga? No, en Cúcuta. Ah, está en Cúcuta. Para que me acompañara. ¿Con quién? Para que me acompañara. Sí, señor, pero ¿Fue? yo viajé. ¿Fue? No, pero bueno, puede ser en mi socorro en algún lado. Sí, usted viene por acá cerca. Pues yo tengo que ir a Bucaramanga la otra semana. Voy a estar allá la otra semana. Tengo que, pues no sé, yo creo que viajo por ahí el martes. Pues no sé, señor. ¿Y hasta cuándo va a estar en Arrime? ¿Cuándo? ¿Hasta fin de mes? Sí, me ha hecho daño. Con su actitud, con sus palabras, yo me he sentido aquí como sometida. Sara, deja de mirarme con rencor. Sara, No es. yo no te llamé a eso. Entonces usted No te llamé a eso. me llama a mí con intención, porque yo le digo las cosas, usted se ofende, señor. Si quiero decirle las cosas, no entiendo por qué le da usted rabia y por qué se molesta. ¿Usted cree que yo quiero comerme todas las viejas de la reina? ¿Usted cree que yo me ando pensando en comerme todas las viejas de la reina? ¿Usted piensa que yo ando a eso? Dale, Sara, yo no te llamé a eso. Quería hablar con una persona cercana. No tengo muchas. Pensé que era cercana a mí. señor. Pensaba eso, ¿no? Pensaba, pero parece que me equivoco. Pero está en su fondo humillante de llamarme y de cómo me ha hablado y cómo me ha dicho las cosas, eso a mí. La verdad, yo creo que eso usted lo tiene sin cuidado, señor. Sea, yo pienso No, no que eso creo. usted lo puede tener sin cuidado, pero eso a mí me ha hecho siempre, y no tengo problema de estar acá. Como le digo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste. Y aquí no solamente se come. Pero yo, no aquí solamente en esto se come. Lo poco que yo me gano, que es poco. Pero yo he apreciado mucho porque no puedo ser desagradecida con mi trabajo. Porque Sara, me han obtenido muchas cosas. yo no estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que yo no llamé a recriminar, llamé a una persona que pensé que era cercana a mí. Aló. Oiga, chica, habla el coronel Esparza. Dígale a su prima que debe de estar hablando mierda de mí. Yo a usted no se la tengo montada. Y me la quiero comer. Y se la estoy montando. Deje de mariquear porque si yo tengo algo es influencia. Y que no se ponga a huevonear porque también entonces, si tiene algo que decir, dígale que alguien me lo diga al rime y que deje de hablar hablando mierda por la calle. Yo se la tengo montada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hija? Está muy equivocada conmigo. ¿Que la Aló. estamos torturando o qué? ¿Le estoy hablando claro? Sí, ¿Cuál señor. es la maricada o qué? ¿Cuál es la maricada suya o qué? Sí. ¿Ah? Uy, ¿Quieres señor. que la saque trasladada del río o qué? Dígale a su prima que si la tengo montada usted, para que ella ande hablando mierda por ahí. Dígale que cuide la boca, que deje de hablar mierda, que vaya al río, no consigo el teléfono de ella porque no la llamo. ¿Qué cree que yo soy un pobre huevón por ahí usted o qué? ¿Que yo soy un coronel de sacar del arrastrado? Yo estoy haciendo carrera en esto, niña. Yo le estoy torturando, ya le di un par de oportunidades a usted. Es que la tengo montada porque no me lo quiere dar. ¿Qué le pasa? ¿Usted quiere problemas conmigo? ¿Quiere que le amargue la carrera? Y de paso a su prima y al esposo de ella. Yo lo hago con gusto. Dígale que yo no soy ningún hijo de puta que debe estar abriendo la jeta así como la abre. Ni siquiera que me llame. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, niña? Lo estoy escuchando, sí, señor. Sí, lo Pues, estoy. ahora usted se me va a volver el problema, pues. Pero si quieres, lo hago de otra forma. Entonces empieza a controlar allá y apenas me dé papaya, pues le hago sus anotaciones en folio de vida, le ordeno esa vaina. Sí, aquí con el coronel Macías que acabaron de contarnos eso. ¿Qué tal esa maricada? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Dígale a su prima que si tiene que hablar conmigo, que me diga de frente. Pues, señor, sí, Que va a ya. ir a pasar, que va a ir a pasar parte de Bogotá, pues que vaya. Quiero ver esa mierda. Yo historias suficientes tengo de ellas documentadas en los documentos de contrainteligencia. ¿Qué tal esa mari? Que dígale que me llame y me diga qué es lo que pasa. Ahora que usted tiene tantos defensores, pobrecita usted. Que estoy seguro es que no se lo quiere dar. ¿Qué tal esta tipa? Ahí vamos viendo las balanzas. Cuide su boca, niña. Luego que si va a ir de baja, pues entonces pase la baja.